Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este quinto programa de Entretiempo, este ciclo destinado a repasar todas las actividades deportivas en el marco de la Universidad Nacional de Río Cuarto y emitido por su señal Unirío TV. En primer término, vamos a comenzar conociendo una de las disciplinas que se ofrecen de manera recreativa en la Dirección de Deportes y nos referimos concretamente al Aikido. Dialogamos con Daniel Forchietti, quien es el profesor de este arte marcial, y esto nos decía. El Aikido es un arte marcial, para empezar. A diferencia de otras artes marciales como karate, como taekwondo, como judo, no se basa en la confrontación, digamos. Este tipo de arte marcial lo que busca es la resolución de problemas por medio de pensar estratégicamente dónde estar, en qué momento, en qué lugar, pero no apela a la violencia para resolver conflictos entre personas. En principio estamos trabajando, tenemos clases en la sala de arte que nos ha permitido usar la gente de la Secretaría de Extensión a través de la persona Enrique Alcoba y dependemos de la Dirección de Deporte de Darío Bernardés, con lo cual tenemos un espacio para desarrollar las actividades. La actividad la realizamos en general lunes y miércoles de 9 y media a 11 y media de la noche. Tenemos un espacio adecuado para eso, donde la gente puede venir a trabajar cómodamente. Actualmente vienen entre 5 y 10 estudiantes, aunque hay mucha rotación, porque la gente viene, conoce, a veces se enganchan y otras veces no, digamos, siguen para otras actividades. Pero lo interesante es eso, digamos, es una actividad gratuita, la gente puede venir, probar, ver si le gusta, si le interesa y bueno, bienvenido a todos los que quieran acercarse. ¿Qué es lo que brinda el Aikido desde lo mental, desde lo físico también? Es importante entender que el Aikido no requiere una capacidad física, es decir, pueden hacerlo personas desde los 5 años, hay practicantes de 5 años en adelante, hasta personas de 80 años. Aporta, a mi entender, digamos, una tranquilidad mental en el sentido de que uno va relacionándose con los problemas, se va acercando de una manera tangencial, no directa, con lo cual uno entiende que hay ciertos problemas que en la vida real, digamos, uno podría negarlos o enfrentarlos con fuerza, con potencia, y el Aikido los resuelve de otra manera. Entonces, mujeres, ancianos, niños, van acercándose a una problemática común en la vida diaria, de una manera física, pero también mental. Entonces, para mí le aporta como un ensayo de la vida diaria y de la resolución de los problemas que uno tiene en todo momento, digamos. ¿Están pensando para este 2018 encuentros? ¿Qué perspectiva hay más allá, ¿no?, del encuentro semanal que se realiza? Bueno, nosotros pertenecemos a una escuela que se llama el Círculo de Kikai. Esta escuela en general realiza más de 20 seminarios nacionales al año y en general también, regularmente hace más de 10 años, 4 o 5 seminarios internacionales que se dan en distintas partes del país. Nosotros tratamos de que la gente aproveche esa movilidad, conozca otras cosas, se relacione con un montón de personas y de esa manera crezca, digamos. Normalmente una vez al año o dos organizamos un seminario local, el año pasado fue en noviembre, este año estamos viendo alguna fecha tentativa, pero eso en general está sujeto a la disponibilidad de los profesores que vengan y de los alumnos, porque bueno, como todo seminario tiene un costo y hay que solventar esos costos monetarios, digamos. Daniel, por último, recordanos días, horarios y lugar de encuentro para las clases en la Universidad de Aikido. Bueno, las clases se dan regularmente lunes y miércoles de 9 y media a 11 y media en la sala de arte. Tenemos una página de Facebook que se llama Círculo Kikai UNRC, donde en general publicamos toda la información. Ahí aparece mi teléfono y el teléfono, si no, pueden dirigirse a la Dirección de Deporte, donde le van a brindar la información necesaria para poder acercarse. Repasamos y hacemos la invitación a todos los interesados en el Aikido que se dicta los días lunes y miércoles a las 21:30 en la Sala de Arte del Campus Universitario. Por informes e inscripciones se pueden dirigir a la Dirección de Deportes al teléfono 4676-128. Y del Aikido pasamos y retomamos lo que comentábamos en ediciones pasadas, la organización de los Juegos Interfacultades que tendrán en este año 2018 la edición número 31. Dialogamos con el profesor Gustavo Biglione,
coordinador de estos Juegos Interfacultades, que nos comentaba lo siguiente. Tuvimos la segunda reunión organizativa de la edición número 31, 2018, de los Juegos Deportivos Interfacultades. Por segundo año consecutivo se hace de manera diferenciada en lo que se refiere a los internos en el primer cuatrimestre, para realizarse el torneo fase final en el segundo cuatrimestre. Ya hemos definido las fechas, que va a ser el día 26, el jueves 26 a las 11 horas se cierra la inscripción y se hacen los sorteos correspondientes para ya la semana siguiente, a partir del 2 de mayo, dar inicio a la competencia propiamente dicha. Nosotros tenemos previsto que para los torneos internos van a ser direccionados hacia el fútbol 11, el fútbol de salón, tanto en masculino como en femenino, y el caso del básquetbol y el vóley también en ambas ramas, tanto masculino como femenino. Todos los centros de estudiantes ya tienen la respectiva papelería en lo que se refiere a los fundamentalmente las planillas de inscripción. Entonces todos los interesados tienen que pasar por sus centros, retirar las planillas de inscripción, llenarlas convenientemente, pagar el seguro en la dirección de deporte, que va a estar abierta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 20 horas, y de esa manera ya con esa planilla llevarla nuevamente al centro de estudiantes o bien dejarla acá en la dirección de deportes, y ya están habilitados a participar en la competencia. Y sí es bien importante también destacar que, aparte de tener el seguro pago, que es imprescindible, que un delegado o un representante de cada uno de los equipos inscriptos concurran a la reunión de sorteo del fixture, para que de esa manera no haya ningún problema en la organización. Para aquellas personas que quieren participar de disciplinas individuales, que no necesitan instancia interna, ¿se deben inscribir ahora o hay que esperar el segundo cuatrimestre? No hace falta. De cualquier manera, si quieren inscribir, no hay ningún problema. Pero no hace falta que lo hagan ahora, puesto que en el segundo cuatrimestre va a haber una nueva apertura de inscripciones ya para la instancia en fase final, donde van a estar todos los deportes ya en condiciones de inscripción. Reiteramos lo comentado por el profesor Viglione acerca de las fechas para los interesados e interesadas estudiantes de participar de esta edición número 31 de los Juegos Interfacultades. Las planillas de inscripción están en cada uno de los centros de estudiantes y hay fecha hasta el 26 de abril para inscribirse en los deportes colectivos, mientras que la competencia dará comienzo desde el 2 de mayo. Y con esta información de los Interfacultades, marcamos la primera pausa de este programa. El pasado fin de semana dio inicio el torneo Apertura de la Primera B de la Federación Cordobesa del Handball Masculino. Universidad no pudo ante Funder de Villa María en condición de visitante, sin embargo esto significó el inicio de un agitado calendario 2018 para el handball universitario, que tendrá también un agregado, que es la participación a la instancia nacional de los Juegos Universitarios Regionales. Dialogamos con Rodrigo Torres, jugador de la universidad, que esto nos decía. Y la verdad fue un debut, esperamos ganar, perdimos por 4. El partido lo perdimos nosotros, lo podríamos haber ganado tranquilamente, pero por errores nuestros no pudimos traer los 3 puntos, así que hay que entrenar para seguir mejorando y que no sigan pasando estas cosas, estos errores nuestros. En este exigente calendario, ya este fin de semana van a tener revancha en el marco también de la Primera B de la Federación Cordobesa. Comentanos, bueno, cómo ha sido la semana de cara a este partido. Y la verdad, la semana estuvimos trabajando mucho en ejercicios defensivos, que fueron los errores que tuvimos el día domingo en Villa María. Y la verdad, él fue el principal defecto que tuvimos y es la gran apuesta para mejorar. Rodrigo, en torno a los Juegos Universitarios Regionales, se viene la instancia nacional. ¿Con qué perspectiva? ¿Cómo se han preparado considerando justamente esta participación también en el torneo de la Federación Cordobesa? Hicimos una pretemporada muy fuerte, con parte física y parte de musculación en el gimnasio,
y la verdad nosotros queremos ir a jugar y a intentar llevar lo más lejos que se pueda. Sabemos que hay equipos muy fuertes, los equipos de Buenos Aires son potencia, o sea, son los más fuertes del país. Vamos a intentar hacerle pelea y cuando estemos allá vamos a ver para qué estamos. Y hace los 14, 15 años que estoy jugando acá y integrar el equipo para el juro es un orgullo, ya que es la primera vez que llegamos y la mayoría somos todos chicos, venimos jugando juntos de los 14, 15 años y es la primera vez que llegamos a una instancia así tan importante y más después de haber clasificado en los regionales acá de local, habiendo salido primeros. Acá jugamos todos por los colores, amamos esta camiseta y siempre dejamos la vida, dejamos muchas cosas de lado, es mucho esfuerzo lo que realizamos toda la semana, fin de semana viajando, poniendo plata en nuestro bolsillo y la verdad un premio al esfuerzo. Además compartimos la palabra de Miqueas Miatelo, quien también es otro de los jugadores de la universidad que participa y que viene en el equipo académico desde las inferiores de la universidad. Han ingresado algunos nuevos equipos y hay otros que han descendido, como por ejemplo el caso Funder, como CIEF, que se han armado muy bien y que han tenido incorporaciones de muy buen nivel. Y nosotros también tuvimos casualmente dos incorporaciones, un mendocino y un jujeño Facundo, los dos. También nos hemos armado lindo para enfrentar el torneo este que se viene, que está lindo y con nuevos equipos. El debut fue con Funder y fue un equipo muy duro que se armó muy bien para este torneo, para ascender, porque ya que era un descendido. Pero sí, ha sido un partido muy duro y bueno, en los últimos minutos se nos escapó. Pero bueno, tenemos todavía el torneo de los JUR, tenemos mucho por delante, recién la primera fecha, así que esperamos darle más todavía. ¿Cuáles son las sensaciones y las expectativas de cara a la instancia nacional de los Juegos Universitarios Regionales? Bueno, las sensaciones son lindas, son buenas porque se vienen cosas nuevas, lindas, distintas que a otros años. Salimos campeón ahora para los JUR y vamos al torneo nacional, así que van a ser lindas, con equipos nuevos, que son muy buenos porque se han armado y es lindo jugar por ahí con equipos que están muy bien armados. Y después pelearles desde abajo, porque eso es lo que somos, la universidad, y es lo que está bueno. Nosotros, junto con una camada de chicos, de 6, 7 chicos, empezamos desde menores, hace más aproximadamente 7, 8 años. Vinimos peleándoles desde inferiores, pasamos cadetes, juveniles, junior. Y a primera división. Nosotros venimos con una camada de chicos, que somos chicos, nos conocemos, así que son muy buenos y que poco a poco nos vamos conociendo, nos vamos afianzando en la cancha y eso es muy bueno porque nos conocemos y por ahí lo que vamos a hacer nos entendemos y está bueno eso. Por lo tanto, las sensaciones son buenas, nos sentimos cómodos y cada vez vamos mejorando y nos damos cuenta con los equipos que jugamos que nos toca año tras año y las derrotas se nos escapan por poco. Bueno, casualmente el año pasado salimos tercero y salimos cuarto y se nos escapó por poco, pero estamos ahí. Lo decíamos, debut con derrota para Universidad, pero agitado calendario y este fin de semana ya tendrá revancha por la fecha número 2 del torneo Apertura de la Primera B. Universidad jugará contra Escuela Castelfranco este domingo 15 desde las 15:30 en cancha del Colegio Scuti en la ciudad de Córdoba. Y este mismo escenario y acto seguido de este partido de la rama masculina será el escenario del equipo femenino que jugará ante el equipo de Club de Villa Azalaiz desde las 17 horas, reiteramos, el día domingo en la capital cordobesa. Y antes de marcar una nueva pausa de este entretiempo, compartimos las efemérides de la fecha. El 11 de abril de 1923 se funda el Club Atlético Atenas de Ucacha. La institución alba consiguió 5 títulos de la Liga Independiente de Fútbol y otros 5 en la exigente Becar Varela. Además, alberga básquet, vóley y pileta de natación. El 14 de abril de 2013 se inauguran en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto las canchas de fútbol 11, fútbol infantil y las 2 de softball. En la ocasión,
Universidad enfrentó a Independiente Dolores de General Cabrera por la primera B de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Y el pasado fin de semana también significó el debut de los dos equipos de fútbol femenino de primera división en el torneo de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Triunfo tanto para el elenco verde como para el elenco blanco, y aprovechamos la oportunidad para conocer cómo están trabajando en esta disciplina. En primer término, compartimos la palabra de Guillermo Núñez, director técnico del equipo verde. Fútbol femenino este año pudimos incrementar un poco en el cuerpo técnico, también aumentamos la cantidad de chicas en los planteles, estamos intentando formar mucho mejor los grupos de iniciación, así que bueno, ha habido un crecimiento con respecto al año anterior. Se intentó mantener una estructura, una metodología, así que bueno, creemos que año tras año podemos ir evolucionando, que es la idea del deporte acá en la universidad. Siempre desde que el fútbol femenino se compite de manera formal acá en la liga, los equipos de universidad siempre fueron protagonistas, salieron campeones, así que bueno, por supuesto que como mínimo tenemos que estar peleando el campeonato con los 12 equipos. Tenemos que intentar estar lo más arriba posible. Así que bueno, para eso tenemos que prepararnos de buena manera. ¿Qué cantidad de chicas están participando, tanto del equipo verde, blanco y también de iniciación? Nosotros tenemos en los dos planteles de competencia, tenemos planteles entre 18 y 20 jugadoras, y en los planteles de iniciación tenemos entre 10 o 15 chicas. Así que más o menos en total tenemos entre 60 y 70 jugadoras de diferentes edades, ¿no? Desde 15 a 30 años. Guillermo, por último, ¿qué evaluación haces, si bien recién comienza, del nuevo torneo en el marco de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, la conformación del torneo, de los equipos, la modalidad? Bueno, este año yo creo que en la Liga el torneo ha evolucionado, se han sumado varios equipos más. El formato es para que tengan mucha participación, la mayor cantidad de partidos posibles. Se ha dividido por zonas para intentar abaratar costos con respecto a los viajes. Y bueno, por supuesto que al incrementar los equipos también se han sumado muchas chicas nuevas. Y también ha habido un crecimiento en cuanto al entrenamiento, a los cuerpos técnicos, bueno. Ahora varios clubes ya se están empezando a interiorizar más en el tema, así que el nivel de la competencia ha mejorado. Además, compartimos el testimonio de la goleadora del equipo blanco, Silena Garay. Bueno, jugamos el último domingo, nosotros el blanco, jugamos contra Fusión, ganamos 1-0. El verde jugó contra Vicuña Mackenna, sí, ganó 2-0. Y bueno, nada, me parece que es un buen comienzo para el torneo, empezar así y espero seguir hasta el final. ¿Cómo ha sido el proceso de este año 2018? ¿Cómo han iniciado el año? ¿Cómo ha sido el trabajo de pretemporada? Coméntanos un poco eso. Empezamos el 5 de febrero la pretemporada. Bueno, hicimos test, de todo, gimnasio, la verdad nos han matado. Y nada, estuvo muy buena la pretemporada este año. Silena, comentanos cuántas chicas están jugando al fútbol en la universidad, tanto en el equipo blanco, en el equipo verde y también aquellas que lo hacen de manera recreativa o de iniciación. Y en el blanco están las 11 y unas 3-4 suplentes. Y en el verde también, igual, así que serían 30, poneremos menos. Y iniciación también, son pocas las de iniciación porque cada vez las van sumando los planteles. Así que en iniciación no quedan muchas. ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado para este primer torneo, pero para todo el año 2018 también? Y mantener, la universidad siempre salió campeona desde toda la liga femenina y mantener esa racha. Ya así sea blanco, verde, que sea la universidad. ¿Hace cuánto que jugás al fútbol y
¿Cómo llegaste a practicar fútbol? Yo vivo a media cuadra de una canchita y empecé con los varones cuando tenía 12 años. Y después, a los 13, empecé acá iniciación. En el 2016 me pasaron a Universidad Blanco y acá estoy. Y este domingo continuará el torneo Apertura del fútbol femenino organizado por la Liga Regional y ambos equipos de la universidad tendrán acción desde las 11, mientras el equipo blanco será local frente al equipo de Toro Club de Coronel Moldes. Universidad Verde visitará a San Cayetano. Recordamos, este domingo desde las 11 ambos equipos de la universidad tendrán acción. Y pasamos de la rama femenina a la rama masculina del fútbol porque este fin de semana se va a disputar una nueva fecha del torneo Apertura, la número 5, y Universidad será local este domingo desde las 16:30 de Atlético San Pacho en esta quinta fecha que tiene a Universidad todavía sin conocer la victoria, fruto de 2 empates y 2 derrotas en este regreso del elenco académico a la máxima divisional del fútbol regional. Y antes de despedirnos, otro adelanto que refiere al hockey femenino. Desde las 11 de la mañana de este sábado, Universidad recibirá a Universitario A de la ciudad de Córdoba por la quinta fecha del torneo oficial Damas A que organiza la Federación Cordobesa. El equipo académico dirigido por Mario González lleva acumulado en estas 4 fechas un triunfo, un empate y 2 derrotas. Y con estos adelantos de lo que será el fin de semana deportivo, llegamos al final de esta quinta edición de Entretiempo. Continúen con la programación de Unirío TV. Muchas gracias.